Buenos días, banda que está allá afuera de este departamento. Yo soy Kit y el día de hoy, martes 17, oh, sí. 17 de julio del 2012, vamos a hablar de videojuegos como todas las mañanas malditas. O sea, para los que están viendo por primera vez esto, este es un canal donde todas las mañanas me despierto muy temprano a hablar de alguna noticia de videojuegos. Y el día de hoy nos toca hablar de Debbie May Cry o DMC, como quieran decirle, porque como que reiniciaron la saga. Ya saben, tan de moda esto de reiniciar sagas. Bueno, el supervisor de dirección del juego, eh, Hideaki Tsuno, está hablando, um, ¿cómo decirlo? Cosas dulces para aquellas personas que se quejan del nuevo DMC. Eh, él dice que puede que en un futuro el juego retome o vuelva a sus orígenes, que es una palabra... Bueno, es una expresión que a mí me paternas ahí. Porque muchos fans se han estado quejando del nuevo aspecto de Dante, del nuevo gameplay del juego. Y creen que el Dante anterior era mucho mejor. Yo creo que hemos controlado bastante tiempo a Dante en Devil May Cry 1, 2 y 3. En Devil May Cry 4 jugamos con Nero, pero bueno, ese es otro punto, eh, y el gameplay, cada vez que lo veo, se parece más a los Devil May Cry anteriores. No sé si ustedes, pero hay mucha gente aún así que se queja ahí afuera. Entonces, el señor Itsuno comenta que en un futuro puede que vuelvan a los orígenes del juego. Miren, esto pasó con varios juegos, con muchos juegos que en algún momento rompieron eh, la barrera de, de lo que eran. Y después se conceptualizaron en, en algo diferente. A Castlevania le ha pasado dos veces. Cuando, se volvió, cuando salió Symphony of the Night y ahora que salió Lords of Shadow. Que si bien ya había Castlevania en 3D, Lords of Shadow vino a ser un antes y un después en los 3D. Eh, le pasó a Zelda con Wind Waker. Ahora to, todos los juegos que han salido de ahí en adelante para portátiles han sido con este aspecto de Link caricaturizado. Y en las consolas pues lo han tomado más serio. Y le ha pasado a varias sagas. Dave May es otra saga y yo creo que los cambios no son tan malos. O sea, el nuevo Dante sí es medio castroso y, y yo cuando lo vi la primera vez dije what the fuck. Pero poco a poco, como han ido mostrando gameplay, como han ido mostrando videos con su actitud y todo esto, no está tan mal después de todo. Ya eran cuatro entregas con el Dante anterior, ya hacía falta una renovación, y creo que todas las sagas merecen eso todas, No podemos seguir jugando lo mismo que jugamos hace 12 años. Bueno, banda, yo soy Kid y aquí me despido. Les dejo mi Twitter aquí abajo por si gustan seguirme y el botón de suscribirse está aquí arriba. Gracias por ver este video y nos vemos el día de mañana miércoles con una nueva, otra noticia de videojuegos. Bye.